Y volvemos otra más, otra torneaventura más. Hoy estamos con mi compa y queridísimo y fino amigo, mi compa Juan Manuel, alias el Moro. El Moro. Un saludo a la raza de Azteca Records, ¿verdad? Azteca Records. Oye, amigo, hoy es una noche especial, nos sentimos muy contentos, muy felices, y no le estoy aventando sus flores, se lo estamos diciendo, porque tenemos ¿cuántos años? ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos? ¿Hace cuántos años? ¿Nuestro primer evento? Yo creo que fue como en el 2008, 2009, debió haber sido. ¿2008? Cuando era Calibre 50, pero antes se llamaba Colmillo Norteño, en Río Verde. Gran empresario de aquí, de San Luis Potosí, ya muchísimos años de hacer equipo, y hoy al frente de Azteca Records. Yo creo que ahí para hacerle... Ya después de esta abrupta intervención. A ver, amigo, platícame en qué consiste ese concepto que traemos de hoy de Azteca Records, que pasa al frente aquí. Bueno, pues el Vive Chihuahua, ya tenemos varios años haciéndolos. Este año yo creo que es el... ¡Hey! Te voy a tirar un... Dos, tres. Un cuentazo. Dos, tres. Ok. Seguimos. Horas después. 3, 2, 1, 0. Oye, ok. Que pegue y corte y ahí sigues lo de Vive Chihuahua. Ok, va. O sea, tú lo vas a editar. Hazte cuenta que ya, nosotros lo editamos y okay. Sigue hablando como si no nos hubiera interrumpido. Mientras tanto, bueno, pues el Vive Chihuahua ya tiene algunos años haciéndose, se inició con maquinaria, energía y pescadores, y pues este año ya con Fiera, con uno de los grupos que han repuntado pues bastante bien, o sea, la Fiera de Ojinaga, y pues yo creo que Azteca Record es la empresa que pues tiene los grupos top en lo que es el norteño sax, maquinaria norteña, la Fiera de Ojinaga, los pescadores del Río Conchos, energía norteña que está nominada a los Latin Grammys, su quinta nominación, tiene ya 5 nominaciones, Energía Norteña, y pues tratando de dar pues el mejor espectáculo, y por eso también pues contratamos al amigo Ismar, porque pues en los eventos Azteca pone su parte, pero la producción es muy importante, entonces la imagen de Azteca Records también depende mucho de la producción, y pues gracias al amigo Ismar que nos ha acompañado, y pues hoy vamos a ver cómo suena el equipo de Isma. No, yo creo que muchas gracias, o sea, al contrario, gracias por ser parte de y por ser equipo. Nosotros este bloque hablamos de todo lo orgánico, la gente que está atrás y por supuesto parte fundamental. Yo creo que aquí todo, tanto el equipo, el artista, pero también parte fundamental son los managers, o sea, quién hace las ideas y quién lleva los shows adelante, ¿no? Porque no está fácil llevar, por decir, yo me acuerdo este concepto cuando me dices que vive Chihuahua, dije, ay, cabrón, a nosotros no nos ponemos luego a pensar, porque imagínate, 4 agrupaciones, de 4 o 5 agrupaciones de un nivel top que todo el mundo quiere lucir, es complicado estar atrás de los escenarios con ellos, ¿no? Porque imagínate 5 consolas adelante, 5 consolas atrás, un desmadre que la gente no sabe todo lo que lleva, pero precisamente hoy vamos a ver todo lo que está atrás del concepto Vive Chihuahua en su edición 2023. Bueno, amigo, yo quiero darte las gracias en nombre de Ismar Producciones, porque gracias a lo largo de muchos años de los amigos que hemos tenido a lo largo de toda la República Mexicana, mi compa Moro, más conocido como el Moro. Sí, claro. Sí, no. Famosísimo, mi amigo. Y vaya que ya estamos agendando la gira del 2024 y está cargadita. Ya vienen muchas sorpresas. ¿Qué nos pueden decir como para 2024? Para la gente que sigue nuestro canal y la gente también que sigue ustedes a todas las agrupaciones. Bueno, pues para el 2024 nosotros cerramos la gira. No pudimos cerrarla ahorita en el 2023 porque... pues mucha, por la gente de los grupos y había muchos lugares donde se pedían hacer el Vive Chihuahua y pues gracias a la agenda que está saturada de los grupos, no se logró, pero vamos a cerrar el 2024, queremos cerrar en Monterrey y en la Ciudad de México, entonces pues queremos ver también que nos hagas ahí el favor de llevarnos la producción. Plaza de Toros. Pues estamos viendo ahí, yo creo que nuestro director general ahí tomará la decisión en qué lugar se hará, pero sí queremos que sea la Ciudad de México y Monterrey. No, pues gracias. Bueno, pues amigos, seguimos continuando con este detrás de cámaras de lo que es del evento Vive Chihuahua, su edición 2023. Vive Chihuahua Fest. Venga.